Ahora lo que tengo que hacer es comprar mi entrada para poder ver ese espectáculo tan hermoso que se ve desde adentro cuando uno va caminando a través del jardín este botánico de Singapur. Ok, desafortunadamente no hay tickets, está todo copado, y claro, porque veo que se está reventando de gente. Hace una hora cuando vi en internet había espacios, pero no hay. No importa, no importa, así que voy a apreciarlo desde abajo. Y es libre, gratis. Ahí está el hermoso hotel Marina Sands. Wow. Amigos, lamentablemente, como les estaba comentando, no he podido encontrar boletos para subir al Skywalk, que es como un pasillo, un corredor grande para ver todo el jardín botánico desde arriba y no desde abajo. La entrada son $12 de singapurienses, no hay, estaba completamente relleno. Y esto en este momento se está pero reventando de gente, increíble, increíble la cantidad masiva de turistas que vienen a visitar este jardín botánico. Bueno, ¿qué se va a hacer? Será para otra oportunidad. Y pensar que hace una hora en internet habían entradas y ahora ya no hay entradas. Y nada, a esperar. ¿Qué cosa más puedo encontrar por acá? Vamos a ver, Super Tree Grove. La verdad que esto es un mar de gente en realidad, increíble la cantidad de gente que viene a visitar este pequeño país. Una potencia realmente en turismo, Turistas, como ven ahí, pero a montones, vienen pero en cola. Vienen en cola. Ok, vamos a ver primero aquí, Mind Your Step. Oh, wow. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. So wonderful. Espectacular, amigos, no tengo, pero y eso se puede ver de arriba, hay un camino desde arriba, ahí lo ven, y recorrerlo desde arriba, pues me imagino que debe ser fantástico, lamentablemente está copado. Amigos, esto es sencillamente espectacular, estoy ahorita en los jardines de Singapur, esto es sencillamente espectacular. Los que están viendo mis ojitos que se lo van de comer los ojos, no tiene precio haber venido a este lugar. There's even a McDonald's over there. Incluso hay un McDonald's allí. Sencillamente fenomenal, tío, fenomenal. Amigos, no se ve mi cara, pero esto porque el efecto luz, oscuridad es fabuloso y esto es lo que se ve en estos momentos en los jardines aquí en Singapur. Esto es pero famoso, todo el mundo viene acá, esto está lleno de gente y realmente las vistas son espectaculares. Wow, 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 no me deja de sorprender Singapur. Wow, wow, wow. Esto es algo como, ¿han visto la película Avatar? Pues hace ese efecto realmente. Ahora sí, un poquito de iluminación acá. Estoy en estos momentos en el parque botánico de Singapur.
donde está esto, pero fenomenal, gente, pero a montones. Esto es increíble, es una locura. Es un mundo así, ¿han visto la película Avatar? Pues prácticamente es lo mismo, es tan mágico. Son unos árboles hechos por el hombre y tienen unos colores y una estructura, pero no sé cómo describirlos. Mis ojitos que están viendo en estos momentos esto, wow, han explotado, amigos, de tanto, ¿cómo le diría? De tanta sorpresa. Wow, eso está, pero Singapur, wow, punto, ¿eh? Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. Esto es como si fuera un mundo de Avatar, así como la película. Fantástico, simplemente fantástico. Wow. Que esto es para admirarlo todo el tiempo. No tengo palabras realmente lo que estoy viendo, lo que vi siempre en YouTube, en la televisión, lo estoy viendo con mis propios ojos, increíble. Y es simplemente gratis, amigo, todo es gratis aquí. Claro, si quieres subir a las atracciones o pasear por arriba, cuesta un poquito, no es mucho, $12. Pero el resto es gratis. Amigos, no es otro planeta, no es otro mundo. Simplemente Singapur. Qué belleza. Es como estar en el mundo de Avatar por la noche. Es que los que están viendo estos ojitos que se han de comer los gusanos, wow, no tiene precio, no tiene precio, y simplemente es gratis venir aquí y apreciar esta maravilla. ¿Qué tal? Y la cantidad de gente que hay aquí, si vieran la cantidad de gente, no ya. Amigos, desde esta maravilla que son los jardines colgantes de Singapur, me estoy despidiendo. Me voy a otro punto de Singapur en estos momentos, me voy al barrio chino que me encanta realmente. Y bueno, quiero decirle que simplemente me he quedado fascinado con lo que acabo de ver en estos momentos. Es surreal, es mágico, es fantástico. El juego de luces que hay en estos momentos aquí, los árboles, cómo está decorado, cómo lo han hecho. Ya no, esto atrae a millones de turistas. Y claro, punto para Singapur, te pasaron, lo hicieron muy bien, me he quedado sorprendido y voy a regresar porque aquí hay mucho por ver. En esta ciudad, país ciudad, hay tanto por ver, wow, falta el tiempo, pero ya tengo que ir a otro destino dentro de pronto. Así que amigos, de este momento se despide su amigo de siempre, el Loco Toño, chao gente.
maravilla, amigos. Qué maravilla.